Bueno, hasta ahora, bueno, solución nada. Bueno, como esto es una toma pacífica, tampoco hubo desmanes, todo tranquilo, o sea. Pero sí nos hemos enterado que Gali hizo la denuncia en la fiscalía, también que derivó este problema para la provincia, o sea que se lavó las manos de todos lados, ya estamos viendo. Pero si no tiene un proyecto de hace 6 años, un proyecto de vivienda para gente, esto va a suceder. Y era inevitable esto que iba a suceder, sabe que se venía esto. Y bueno, nada, pero seguimos en la misma, acá esperando. No tenemos baño químico, no tenemos nada, pero la gente persevera porque tiene ganas, ya te digo, reitero lo mismo. Está pagando alquiler, la gente no puede, no da más, entonces bueno, es lamentable, pero es así. Antes de presentar esta denuncia, ¿ningún funcionario municipal se acercó hasta aquí? Prácticamente la única vez que vinieron era para que nos fuéramos, porque esto estaba, que era que habíamos usurpado. Esto no es usurpación, no es una toma de tierra, porque estas son tierras municipales. Usurpación es cuando vos tenés al día un terreno y estás pagando todo y tenés todo en regla y te lo usurpan. Pero esto es toma de tierra, no es usurpación. ¿De Fiscalía les llegó una comunicación de la denuncia de Gali? No, no, yo me entero por otras fuentes que tengo bien informada, que me dijeron que le había hecho la denuncia ahí. También me enteré de que había hablado por conferencia Telefe y que también que ya había dicho que eso lo derivaba a la provincia, o sea que va a venir seguramente fuerzas de otro lado. Bueno, ayer se desplegaron fuerzas policiales en el lugar. ¿Cómo fue esta situación? Y si no, no dejan entrar a nadie con pala, ni con alambre, ni nada, para que no sigan tomando cosas, bueno, fue eso lo que estaban diciendo. No hay ningún tipo de tensión tampoco con la No, igual policía. tampoco nosotros no los provocamos, o sea, ya dije yo soy el vocero de esta gente, pero siempre en cuando no haya ninguna represalia, ni insulto, ni nada. Fue pacífica, siempre fue pacífico esto. Bueno, hace un ratito nada más se acercaron hasta la Fiscalía número 10, donde Fui está presentada la denuncia. a ver para asesorarme y a ver cómo estaba la situación y bueno, me dieron acá de hay que sacar turno de la UFI 10, después me dieron otro que era la que estaba de turno, la Defensoría. número 2, Defensoría, y me dieron de mesa entrada y Defensoría. Defensoría Penal. Pero bueno, nos vamos a tener que comunicar por, no sé, Por por vía WhatsApp. vía WhatsApp. Usted decía hace un ratito nada más que Gali le dio parte a las autoridades provinciales. ¿Se acercó alguien a charlar con ustedes? No, en ningún momento, no, 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 acá no, no, nunca nada, y no, bueno, nunca hicieron nada, ni intentaron a ver, llegar a un acuerdo o buscar nada. No, nunca hubo un diálogo con la municipalidad, cero. Bueno, los vecinos van a continuar con la toma. Y sí, bueno, hay gente que estábamos pensando, a ver, ir la mitad a la plaza, por si llega a haber un desván de acá, los vamos directamente después todos a la plaza. Como diciendo, vamos a agarrar un turno ahí en la plaza. Bueno, ayer hablábamos de 70 familias, ¿se sumaron más? Y sí, ¿cuánto hay ahora? ¿Están informadas de cuánta gente hay ahora? Arriba de 100 familias. 100 y pico, ciento y pico de Es que personas. aunque todos no tienen el terreno, porque no alcanzan los terrenos, pero por ahí hay una Han achicado. familia que tiene dos terrenos, bueno, se le va a ceder un terreno a la familia que no tiene, y bueno, ellos se harán una casita adelante y los padres atrás. Un decir, una Claro. forma de decir. ¿Cómo fue pasar la noche en el predio? Y fue como la primera, normal. Un poco de frío, sin baño, sin agua, Sí, al sí. oscuro. Sí. Normal, como estamos, en la oscuridad.